El presidente Luis Abinader, y de hecho de forma muy sutil él lo ha dejado saber, está totalmente dispuesto a volver a reabrir la frontera. El propio presidente lo ha dejado entrever. Y de hecho hay conversaciones en esa línea. Digo esto así tan categórico porque esto no se trata de una apreciación de un servidor. Pero parto de este punto para llegar al siguiente, que es mucho más sensible e importante. ¿Qué fue en última instancia lo que detuvo la apertura total de la frontera? El hecho de que de aquel lado hay supuestos productores comerciales, o sea, gente que en el país vecino produce y vende en el mercado binacional, que se ha opuesto al registro biométrico a través de datos, de toma de huellas. No sé a qué nivel está operando ese registro biométrico. Desconozco si es la totalidad del rostro, etc. Pero bueno, esos supuestos productores se han negado a ese registro. Lo que incomodó bastante al presidente, quien dijo que lo que quieran, pero que el registro biométrico se mantiene, y hace bien el presidente, lo apoyo. Y de hecho lo digo porque me gustaría que usted también apoye al presidente en esta exigencia de cara al vecino país. ¿Por qué dije, entre comillas, productores de aquel de la vecina nación? Dije entre comillas porque no es verdad que una persona que dependa del acto de comprar y vender, o más bien de comprar y vender, le pare bola en buen dominicano a un registro biométrico para dejar de ejercer su actividad. Es decir, si usted me hace eso, yo no vendo, no compro ni vendo, en fin. Aquella persona que asume esa postura, y voy a ser categórico en esto, es una persona que cumple con una de dos. O ha cometido un hecho delictivo, o varios, en República Dominicana, o tiene intención de cometerlo, y que como no se le conoce absolutamente nada, no se le pueda identificar y por lo tanto salirse con la suya. Pero además hay un factor que hace que sospechemos de las intenciones de todo aquel que se niega a un registro biométrico. ¿Cuál es? Que en esa vecina nación, la que está justo al otro lado del río Masacre, el río Dajabón, esa nación no conoce el tema de la privacidad. O sea, un país en donde no existe noción de la vida íntima, de la privacidad, de la importancia de los datos personales, porque ni siquiera el gobierno o los gobiernos se han preocupado en dotar a su población de documentos de identificación, es totalmente inexistente el debate sobre la privacidad y el manejo, por lo tanto, de los datos personales. Esa gente no conoce eso. Esa gente no conoce ese debate. Ese tópico, esa discusión filosófica les es totalmente ajena. Entonces, aquellos que se están oponiendo a eso no lo hacen por discursos en la línea, por ejemplo, de Edward Snowden. No, lo hacen con toda seguridad porque son gente que tiene malas intenciones en República Dominicana. Lo hacen con toda seguridad porque es gente que ha hecho lo malo y pretende seguir haciéndolo sin que la justicia dominicana pueda atraparlos porque no tiene ningún elemento científico de trazabilidad del mismo. Entonces, el otro perfil, bueno, el que viene a hacerlo mal hecho, por primera vez, a sabiendas de que no será atrapado. Pero una persona que quiera comprar en RD para vender en su país, ¿le va a parar a eso? Mentira. Esa persona va a hacer su proceso, va a comprar sus productos, los va a vender en la vecina nación y ya se acabó todo. Ahora, los que están en ese jolgorio, los que están con esa perorata, con esa atelana, lo que tienen es oscuras y malas intenciones detrás.
un país en donde hay problemas de seguridad alimentaria, un país en donde hay inseguridad al más alto nivel, o sea, un país cuyo debate es más histórico en cuanto al aspecto geográfico de pertenencia, de que si los dominicanos, que etcétera, en fin, ese país no conoce el debate de la privacidad, señores. Por lo tanto, es totalmente antinatural y le es ajeno ese tópico. Apoyamos las exigencias del Estado dominicano en esa línea. En ese punto, no podemos dar nuestro brazo a torcer. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia, esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca, no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Mi nombre es Secundino Paulino Rosario, residente de Jimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Defensa Civil 24/7. Mi objetivo es terminar bien mi casa, como lo que dije. Y veis cómo yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Sí. No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendió el ticket, juega la hora que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nomás dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, que si me da un ataque me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra.
y dejar de lado la noticia del choque del metro. Bueno, no hay muertos, 9 heridos, chocó el metro. Salimos de eso, seguimos con el tema de Haití. Es una forma, digo, entiendo yo, un poco, un tanto irresponsable, ¿no? Ya, aparte de la responsabilidad de cómo se maneja el metro, la responsabilidad de tumbar esa noticia. Porque si el presidente me dice a mí, ¿verdad? Sale con esto, con esa estrategia, pero me quita al director de la OPRE, lo cambia y pone otro que vaya a resolver eso realmente. Tú le das un mensaje a los ex empleados de que hay una amnistía. Bueno, vamos a hablar, vamos a ver a cuál es que no ha pagado para pagarle, lo que se puede reincorporar, vamos a corregir esto, vamos a revisar el mantenimiento del protocolo. ¿Por qué? Porque si tú cambias el funcionario, tú estás dando un mensaje de que, bueno, mi intención es que eso mejore. Ahora, si tú te haces de la vista gorda de eso y sigues con tu tema de Haití y no ha pasado nada en un choque de trenes, ¿Qué mensaje tú estás mandando a la población, a los mismos empleados? O sea, a mí no me importa. O sea, ustedes se fueron y punto. Por eso tú ves los desempleados que siguen en ese media tour, siguen reclamando, siguen informando, diciendo, mírenlo ahí. Eso pasó por el abuso que cometieron con nosotros y para que vean que lo que estábamos reclamando era legítimo. Sí, y ahí en ese mismo punto, esa... Porque esto es... Desde hace 3 años, como ustedes dicen, el deterioro es evidente del metro. Pero también han habido incidentes, mucho menores, que no se han reportado ni nada, pero que los usuarios sí lo han visto, han sido testigos. De hecho, hace como 2 meses salió un artículo en el Diario Libre donde se reportaban usuarios dando testimonio de que el metro... problemas de freno, a mí me ha pasado, porque yo soy usuario, digamos, no habitual, pero intermitente. De alguna manera, por lo menos cada 2 semanas yo cojo el metro. Pero incidentes rutinarios que anteriormente... Frenazos sí, que no eran comunes. Mucho antes de llegar a las estaciones, que evidencia que esas personas al frente no tienen conocimiento de lo que están manejando. Eso. Yo vi el video de la chica chateando. Bien. Y ella dije, ay, ¿verdad que estoy manejando? El freno. Oye, una vaina. Bien, entonces todo este tipo de cosas sumado más a las protestas que estos empleados le hacen a la OPRE han hecho que los directivos de la OPRE tomen represalias contra sus mismos empleados. Y eso lo hemos evidenciado en la forma en que sacan esposados a 2 de los operarios después que pasa el incidente. Y no solamente que los sacan esposados, sino en la forma en que los sacan. Los sacaron como 2 delincuentazos que agarraron en fraganti delito. Evidentemente chivos expiatorios. Y lo llevan rapidísimo y sí, creo que hasta empujándolo. Entonces... A esos 2 muchachos que sacaron de esa forma, que se busquen unos buenos abogados, porque el gobierno, señores, quiere montar la narrativa del sabotaje. ¿Y del sabotaje de quién? Bueno, de estos cabezas calientes que tienen ya tiempo protestando, que son unos vagos, que... ¿Me entiendes? Estos son los culpables. Claro. Pero mira, Virgilio Félix, que es uno de los comunicadores más influyentes del gobierno, que está en el Sol de la mañana, él de una vez él tiró una primicia que era un sabotaje. Y muchos hablaron de que los saboteadores tenían gorra de Gonzalo. O sea, metiendo claramente al PLD en este sabotaje, es un problema lo que se está armando serio. Y a propósito de eso, estaban hablando de que uno de ellos, que era empleado viejo. Ese empleado viejo que fue votado. Sí. Ese empleado viejo fue votado en esta misma... ¿Y qué trabajaba? En esta misma administración, sí. Era conserje. Tipo era conserje. Después trabajó en servicio al usuario, qué sé yo. Ascendió ahí. Y cuando lo reintegran por gestiones de Alfredo Pacheco... Según cuenta él. Según dice él, por gestiones de Alfredo Pacheco, ahí que lo hacen al vapor... operario de las estaciones de estas líneas del metro. Así que ya lo saben, señores. Finalmente, esto me recuerda a principios de esta administración, cuando en una de las de los museos del área de cultura del país fue cancelada una restauradora, una mujer que tiene más de 20 años en esa institución. Ya fue cancelada y pusieron a un compañerito del PRM. Cuando se entrevista con quien regentea esa institución,
le pregunta a él, ¿cuál es tu experiencia? Y él dice, ah, yo pinto cuadro. Yo pinto cuadro. El tipo pinta cuadro y no sabe ni mierda de la restauración, que eso es, señores. No es un arte, no es un oficio muy, muy específico. En sí. Esa institución... Que no cualquier artista puede... Ese hombre armó un maldito lío y tuvo que apañársela fuertemente para que esa persona nuevamente la nombraran. Entonces, cuando tú ves que instituciones así del arte que se dedican a esos museos que tienen con empleados que tienen muchísimos años, que tienen poca rotación porque tiene otro tipo, o sea, es otro tipo de, digamos, de cosmovisión la que se tiene. Mientras más tiempo tienes en un museo, es mejor porque conoces las obras. Si hay un guía, puede tener más experiencia y te puede contar. Ustedes no se imaginan lo que ha tenido que hacer ese señor para que no le cancelen a sus empleados. Porque miren, así este gobierno trata. Así el gobierno mira el arte, así el gobierno mira las cosas, lamentablemente. Y cosas tan sensibles como el transporte también de los dominicanos como el metro. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.